Los misioneros de la Divina Misericordia presentan gotas de fe y esperanza para hoy, miércoles 21 de junio del año 2017. Mala suerte. De la primera carta de Juan, capítulo 1. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, palabra de Dios. ¿Alguna vez tuvo un día de esos en que todo le salía mal? en que parecía que la mala suerte no lo quería dejar en paz, así debe haberse sentido un joven de 29 años que fue acusado por manejar estando alcoholizado. No tenía mucho sentido que se defendiera, ya que había chocado de atrás a una camioneta como si eso fuera poco dentro de la camioneta había varios policías y para empeorar aún más las cosas eran policías de los que van a distintos lugares a enseñar acerca de los peligros de manejar cuando se toma alcohol hermanos Usted y yo sabemos que lo que le pasó a este joven de 29 años no fue porque tuviera mala suerte, simplemente quebrantó la ley y tuvo que pagar el precio. Gracias a Dios, que no mató a nadie. Muy a menudo, cuando pagamos las consecuencias de nuestros errores, le echamos la culpa a la mala suerte. Cuando hermanos, en realidad tendríamos que decir, Señor, me equivoqué. O mejor aún, Señor, perdóname porque me equivoqué. Sabiendo que nuestro Señor perdona a todo pecador, arrepentido, hermanos, y hace borrón y cuenta nueva. Dios siempre está dispuesto a perdonar el pasado y a darnos fuerza para el futuro. Y yo, personalmente, prefiero confiar en Él antes que esperar tener buena suerte. Para los que amamos a Dios y tenemos fe, no existe la mala suerte, sino existe la bendición y la presencia de Dios por medio de su gracia y de su paz. Por lo tanto, en este día de miércoles vamos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y así veremos su bendición en nosotros y en los nuestros. Oremos. Querido Señor, sé que te puedo confiar con todo mi corazón y con toda mi mente. Dame la fuerza que necesito para admitir mis pecados y mantenerme en el camino recto que tú tienes preparado para mí. Te encomiendo, oh Dios, este día, esta jornada. Te encomiendo, Señor, todas las cosas que hoy voy a hacer, confiando en Jesús, misericordia y bondad. Amén. Hermanos y la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas. Amén. Visítanos misionerosdivinamisericordia.com. Misionerosdivinamisericordia.com. Desde aquí, los misioneros de la Divina Misericordia, te enviamos saludos, nuestras oraciones. Y te deseamos que tengas una feliz y bendita jornada. Amén.